Bueno, pues vamos a comenzar con este webinar en colaboración con Negocios y Emprendimiento, a cual pues, le agradecemos mucho a Javier por la oportunidad de tener acceso a su comunidad, de poderlos invitar a este webinar y bueno, a todos quienes a lo mejor lo vieron por redes sociales y a lo mejor no forman parte como tal de tanto Benchmark y Negocios y Emprendimiento, pero que pues hoy están interesados en este webinar, con mucho gusto. Pues vamos a tratar de que todos conozcan más del email marketing y que, bueno, pues se empapen un poquito más con este tema de automatizaciones y embudos de venta, que es principalmente a lo que nos vamos a enfocar, perdón, con el seminario. Listo, pues como ya les comentaba, yo soy Fernanda Brito. Actualmente, bueno, soy Social Media and Digital Partner en Benchmark Email. Así que el día de hoy, pues los estaré acompañando para dictar este seminario. Y bueno, ¿cuál va a ser la agenda del día de hoy? Bueno, pues vamos a ver primero qué es un funnel de ventas. Vamos a ver también las etapas del funnel, cómo integrarlo al el email marketing a este tipo de embudos de venta, como también se les conoce al funnel, cuáles son los tipos de contenido que pueden enviar en cada una de estas etapas y pues las conclusiones para que podamos resumir un poquito sobre qué fue el webinar. Entonces, bueno, los invitamos por favor a que interactúen con nosotros en redes sociales, bueno, esto principalmente en Twitter, si tienen cuenta por ahí, los invitamos a que participen con el hashtag Benchmark en vivo, donde ustedes pues podrán estar compartiendo información que pues les parezca más interesante y que quieran compartir con sus amigos sobre este webinar, así como también si de pronto al terminar el webinar pues ustedes toman alguna nota, pero ya en la práctica tienen alguna duda, con todo gusto pueden utilizar este hashtag para que nosotros lo podamos ver y podamos responder sus preguntas. Entonces, pueden utilizarlo, también mencionarnos en redes sociales como Facebook, perdón, e Instagram. En Facebook estamos como Benchmark Email Español y en Instagram como Benchmark Email Latam. Entonces, por ahí los esperamos para estar con sus interacciones. Y bueno, vamos a empezar. También tenemos un regalito iniciando este webinar, que es una guía de entregabilidad. Esta guía es un PDF que contiene técnicas sobre entregabilidad en email marketing que pues van a poder aplicar con un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy, pero pues aún así con otro tipo de estrategias de mailing. Entonces, para que se puedan llevar esta guía de entregabilidad, solo nos van a tener que mencionar en redes sociales sobre lo que han aprendido al final del webinar. Entonces, pueden hacerlo ahí si ya depende de su red social favorita. Pueden escribir, por ejemplo, en su Facebook, buscar Benchmark Email Español, y entrar ahí a nuestra fanpage y comentar en alguno de nuestros posts o directamente en su perfil de Facebook. Pueden poner como, hoy aprendí con Benchmark Email y ahí nos arroban, ¿qué puedo hacer? Tal cosa, ¿no? En Twitter, en Instagram, de cualquier forma lo pueden hacer para que les podamos entregar esta guía de entregabilidad vía inbox. Entonces, vamos a estar monitoreando todas estas menciones para poderles hacer llegar por mensaje privado su guía. Ok, entonces bueno, esperamos que todos participen. Si quieren hacerlo en el momento del webinar o al final, está perfecto. Listo, entonces vamos a empezar. ¿Qué es un funnel de ventas? Bueno, esto del funnel de ventas viene involucrado sobre lo que es el inbound marketing, que es esta estrategia que se basa en atraer clientes en lugar de que nosotros vayamos a buscarlos y de alguna forma que nosotros estemos llegando de una forma indirecta a los clientes porque aparecemos cuando ellos nos necesitan, ¿no? Entonces, esto, como vemos por acá, apuesta porque creemos una relación con el cliente para acompañarlo a lo largo del proceso de compra. Porque, como ustedes saben,
Hay ciertas etapas, ¿no? Hay gente que a lo mejor primero está dándose cuenta de que tiene un problema y necesita un producto o un servicio para solucionarlo. Hay gente que ya tiene bien claro qué es lo que necesita y hay otras personas que ya hicieron comparaciones y solamente están decidiendo como por la marca del producto o servicio para poder comprar. Entonces, en principio hay estas tres etapas que son la de conciencia, consideración y decisión. Entonces, por ello es que es muy importante que nosotros podamos aplicar el contenido que están buscando nuestros clientes en cada una de estas etapas para darles la información que necesitan. Entonces, en resumida cuenta, este funnel de venta va a ser, son las etapas por las que pasa un cliente y que siempre va a estar en contacto con la empresa en diferentes puntos, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cuáles serían estas etapas del funnel? ¿Y cómo podemos crearlo? Bueno, regresando un poquito, aquí es importante que nosotros identifiquemos cada fase para poder integrar el email marketing, porque, bueno, normalmente el email marketing se integra en lo que es la primera etapa como captación. Pero en este webinar lo que queremos informarles es que hay otras etapas en las que ustedes pueden seguir involucrando el email marketing y que muchas empresas no lo realizan y por ello es que a veces pueden perder estos contactos, ¿no? Si vemos como la forma del funnel, del llamado funnel de ventas, que es un embudo, como ustedes saben, pues la parte principal o la parte de arriba es más grande y se va haciendo más pequeña, ¿no? Pero qué mejor sería que ese funnel fuera un poco más grande, ¿no? Y que no se redujera tanto, es decir, que pudiéramos captar a la mayor cantidad de clientes que iniciaron un contacto con nuestra empresa y que la mayoría de ellos termine con nosotros, ¿no? Y que no se escapen, por decir, tantos en diferentes etapas. Entonces, para esto, bueno, vamos a empezar por tres etapas que también están dentro del el funnel de ventas, que uno es el TOFU o Top of the Funnel, que es la parte pues más alta que yo les comentaba, que es la más grande, por llamarlo de alguna manera. Y aquí el contenido se crea para atraer al mayor número de, perdón, el mayor número de visitantes posible. Entonces, como esto, bueno, aquí pueden ver el tipo de contenido que ustedes pueden crear para atraer a la mayor cantidad de gente. Puede ser artículos de su blog. ¿Por qué? Porque aquí en este artículo del blog, si ustedes identifican perfectamente bien el perfil de su cliente ideal, que ustedes, ¿cómo lo pueden sacar? ¿Cómo pueden sacar este perfil? Pues de clientes existentes, ¿no? O de acuerdo pues a alguna investigación de mercado, de poder identificar qué es lo que le interesa a ese tipo de cliente, qué tipo de información busca, el promedio de gasto que hacen en empresas similares, etcétera, para que ustedes puedan identificar en qué momento podrían ustedes aparecer cuando él busque, por ejemplo, vamos a imaginar, mejores celulares para empresarios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí puede aparecer un artículo de su blog que ustedes pues tienen que estar posicionando a través de estrategias de SEO con estas palabras clave para que Google los pueda mostrar a ustedes como una opción más práctica para estos clientes, ¿no? Entonces, a partir de ahí ustedes pueden empezar a captar clientes. Otro, pues bueno, los posts de social media, pero bueno, pues principalmente con anuncios pagados, como lo es ahora con el caso de Facebook, que pues ha limitado bastante el alcance orgánico. Entonces, pues la opción es a través de anuncios, ¿no? Si queremos realmente ganar una visibilidad con nuestros clientes, ya sea con nuestros propios seguidores o captar nuevos, pues necesitamos pagar. Entonces, ahí es donde ustedes pueden crear un anuncio, por ejemplo, para que descarguen alguna información y que los mande a una landing page donde la gente pues podrá dejar sus datos, ¿no? Sus correos, nombres, etcétera. Otro puede ser, por ejemplo, un checklist. A lo mejor, por ejemplo, en el caso de nosotros de Benchmark Email, que somos una plataforma de email marketing en línea. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí una lista en el que le vamos diciendo al cliente como una guía, ¿no? De primero regístrate en Benchmark, después sube tu base de datos, crea tu diseño, programa o automatiza.
Y después ten un reporte en tiempo real para conocer quiénes abrieron tu correo, a qué hora o desde dónde. Entonces, este tipo de documentos son interactivos porque pues la gente los puede descargar, puede tomarle una captura de pantalla, pero pues antes de esto dejando la información, ¿no? Entonces, este tipo de dinámicas las pueden ustedes aplicar también a su empresa, ¿no? Dependiendo de cómo a lo que ustedes se dediquen. Y otro, pues, son las guías, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta etapa los clientes están en consideración, ¿no? Están como que dándose cuenta que tienen un problema y entonces van a tratar de conocer la mayor información posible sobre el problema o reto que están enfrentando con su negocio o con cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, estas guías también son de utilidad para de esa forma captar la información. Y pues entonces, ¿cuál es la aplicación del email marketing en esta etapa de ventas? Del funnel, perdón, pues son los formularios de registro, que es como normalmente se aplica el email marketing siempre en esta primera etapa, ¿no? Porque la gente conoció tu marca, dice, ok, me interesa la guía, me interesa el artículo del blog, voy a registrarme y te dejan la información. Entonces, bueno, de ahí que es importante identificarlo y saber que pues hay más opciones para seguirlo incluyendo al email marketing, ¿no? Ahora, para todos tenemos también algunos tips que pueden aplicar sobre esta etapa del TOEFL, ¿no? Y bueno, igual comentarles que con este hashtag de Benchmark Tips también pueden encontrar más en redes sociales. Si ustedes buscan este hashtag, encontrarán muchísima más información, no solamente del webinar de hoy. Pero bueno, entonces, para esta etapa del funnel de ventas del TOEFL, ustedes, el tip es que puedan generar distintos formularios de acuerdo a la etapa para solicitar diferente información. Por ejemplo, si es inicial, solamente pueden solicitarle a la gente su nombre, correo y un teléfono. Si es algo ya un poquito más avanzado, porque a lo mejor la gente ya pasó por este primer. Ahora ustedes pueden enviarle otra campaña de email marketing para mandarlo a una landing page o bien dentro de la misma campaña otro formulario para complementar la información. Porque a lo mejor ustedes ya identificaron que, ok, teníamos un anuncio en redes sociales, en Facebook específicamente, en el que la gente podía descargar una guía, ¿ok? Entonces la gente entró ahí, llenó su información de nombre, correo y teléfono y vamos a imaginar que 100 personas entraron a la landing page, solamente 50 descargaron la guía, ¿no? Llenando toda esta información de nombre, correo y teléfono. Entonces, a esas 50 personas, ustedes les pueden mandar otra campaña de email, como lo comentaba, con un formulario dentro de la misma campaña, o crear otra landing page, que son estas páginas sencillas que no tienen un menú como una página web normal, sino que van muy enfocadas a realizar una acción. Y en este caso, a lo mejor ustedes les pueden regalar otra guía más especializada y entonces ahí ustedes les pueden poner más información, ¿no? Como, ok, nuevamente tu nombre, correo, teléfono y ahora tu industria. O a lo mejor ahora tu fecha de nacimiento. O a lo mejor tu cargo, ¿no? O de qué empresa, en qué empresa trabajas, cosas así. Entonces así ustedes ya van complementando la información que les dio la persona, pero pues ya hicieron un filtro de los primeros que descargaron la información. Porque probablemente, bueno, vieron atractivo el anuncio en Facebook, pero no descargaron la guía. Entonces, a lo mejor ustedes ya con esta identificación no van a perder tiempo en tratar de tener más información de los que no descargaron la guía, a diferencia de los que sí la hicieron, ¿no? Entonces, este es. ¿Un problema? ¿Sí se escucha bien?
Ah, ok, perfecto. Sí, había como un problemita. Entonces, listo, ya está ahí, perfecto. Entonces, bueno, vamos a regresar un poquito a lo que les comentaba sobre el tema de los formularios y la importancia de que ustedes no creen un formulario tan largo al principio, ¿no? Porque si es una persona que aún no los conoce y le interesa la información, pero ve que es un formulario muy grande en el que ustedes le están pidiendo más de 10 campos, o sea, la gente no lo va a llenar. Entonces es mejor empezar con poca información, porque al final de cuentas, lo importante aquí es saber qué vamos a hacer con esa información, ¿no? Si en el caso que estamos dando de ejemplo, ustedes tienen una guía para que la gente la descargue, no tiene sentido pedir tanta información si sabemos que a lo mejor el 20% no va a descargar esa guía, ¿no? Entonces, ¿de qué sirvió haber recopilado toda esa información si no vamos a hacer nada con ella? Entonces, la recomendación es que primero se pida poquita información para realmente empezar a filtrar y como es gente que sí está interesada, ya no le va a costar trabajo, por llamarlo de alguna manera, el brindarnos más, ¿no? O sea, ok, ahora me están pidiendo esto, ahora lo demás, etcétera. Entonces, creo que ahí es donde podemos nosotros enfocarnos mejor a al tema del formulario de registro. Ok, ahora pasamos a otra de las etapas, que es el MOFU o Middle of the Funnel, en el que aquí los usuarios potenciales ya han descubierto lo que necesitan, por lo que pues van a seguir continuando por este embudo de ventas, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Pues crear un contenido para que los usuarios nos empiecen a ver como una opción en el que ya empecemos un poquito más a convencerlos y a persuadirlos sobre que nosotros somos la empresa que les va a brindar la solución a su problema. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues este tipo de contenido pueden ser webinars, como lo es ahora, pueden hacer casos de estudio o ejemplos. Aquí sí ya como se pueden dar cuenta es un poquito más de elaboración, porque pues aquí ya la gente está un poco más interesada. Entonces es gente con la que nos tenemos que dedicar un poquito más para conocerla mejor y, como lo dice aquí, para convencerlos de que somos su mejor opción. Entonces, por ejemplo, realmente los seminarios online son una de las mejores opciones que les podemos recomendar por el tema de que es gratuito, que es un canal en el que ustedes pueden abarcar diferentes regiones, si de pronto tienen clientes en otros estados, en otros departamentos, pues ustedes pueden llegar a ellos de una forma más fácil y que además de una forma más cómoda, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes están en la oficina o algunos de ustedes trabajan desde casa y están teniendo acceso a esta información, ¿no? Entonces, es muy recomendable que ustedes utilicen ese tipo de información o de canales, ¿no? Dentro de del MOFU. Y entonces, bueno, ¿cómo es que ustedes pueden integrar lo que es el email marketing en esta etapa? Pues lo pueden hacer mediante la atención al cliente. Aquí es donde juega un papel muy importante la personalización para que sus campañas sean, que sus campañas destaquen. Por ejemplo, a lo mejor ustedes hacen un seminario online, como lo estamos haciendo ahora, y entonces pueden identificar bien quiénes asistieron al seminario, quiénes no asistieron, y entonces ustedes les pueden enviar un email personalizado y diferente contenido a los que sí asistieron, ¿no? Como por ejemplo, oye, hola, Juan, agradecemos que asististe a nuestro seminario online, aquí te enviamos más información sobre lo que hablamos en el seminario, etcétera. Y a los que no atendieron, ah, bueno, mira, te vamos a dar la opción de ver la grabación o de pronto, no sé, un resumen o te podemos llamar para programar otro seminario. Entonces, aquí es donde juega un papel muy importante el que ustedes tomen en cuenta la personalización y, como menciona acá, la atención al cliente, ¿no? Es la oportunidad para estar más en contacto con el cliente, de poderle hacer preguntas también, ¿no? Como, oye, ¿por qué no pudiste asistir? ¿Tuviste algún problema? O sea, como que se vea algo un poquito más cercano y que realmente nos interesa ser parte de esta solución que ellos están buscando. Ok.
A ver, voy por acá. Perfecto, ok, estaba viendo si había alguna pregunta. Recuerden que, bueno, pueden hacer alguna pregunta, la pueden dejar acá en el chat y al final la respondemos, o si quieren hacerlo al final, donde sí tendremos como tal esta sección de preguntas y respuestas, estoy ahí para poderlos leer y comentarlo con gusto. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es el benchmark tip de esta etapa que es el MOFO? Pues que ustedes puedan crear una segmentación especial para quienes interactúen con cada uno de los contenidos. Entonces, bueno, era lo que yo les había comentado un poquito. Aquí es donde ustedes pueden separar, por ejemplo, quienes asistieron a un webinar de los que no lo hicieron, los que descargaron el caso de estudio, los que no consultaron. Entonces, aquí es muy importante también, pues, valerse de otras herramientas, como, pues, lo son todo este tipo de mapas de calor, por ejemplo, códigos de rastreo que pueden insertar en páginas web o estas plataformas de webinar que siempre pues, les van a dar como estadísticas de la audiencia. Entonces, de cualquier forma, ustedes se pueden apoyar de estos elementos externos que no son del email marketing como tal, pero que pues sin duda sí les va a ayudar a crear diferentes listas de contacto dentro de sus cuentas de email marketing, como Benchmark, por ejemplo, y ya de ahí ustedes empezar a enviar información diferente a cada uno de ellos. Y bueno, ahora vamos a la etapa que es el BOFU o Bottom of the Funnel, que es la parte final o la parte más pequeña del funnel en el que se realiza el cierre o el del ciclo de venta, ¿no? Entonces aquí llegan los que ya realmente nos consideraron, los convencimos con nuestra guía o nuestro caso de estudio, nuestro webinar, de que somos la solución para su problema. Entonces aquí ya es gente que realmente ya está muchísimo más interesada y que está a punto de cerrar con nosotros, de comprarnos. Y aquí es donde nosotros podemos aprovechar con contenido como puede ser una demo, ya sea de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, nosotros que somos una plataforma de email marketing en línea, nosotros les ofrecemos una cuenta gratuita para que puedan probar la plataforma, conocerla, familiarizarse prácticamente con esta herramienta. Pero a lo mejor de pronto ustedes también pueden, si se dedican, por ejemplo, a consultoría, a lo mejor ustedes pueden darle una hora gratis para identificar como su problema. Y si compra, pues ya obviamente van a ampliar la información de la asesoría, ¿no? O si es un producto físico como tal, pues también, ¿no? A lo mejor pueden darle alguna muestra, etcétera. También pues aquí es muy importante, por ejemplo, el tema de realizar una visita comercial. Porque, bueno, sobre todo nosotros en América Latina tenemos mucho ese tema del contacto con personas, ¿no? Sí nos estamos familiarizando bastante con el tema del marketing digital, con los negocios en línea, etcétera, pero siempre es importante tener un contacto con quien te está vendiendo, ¿no? Con quien está detrás de ese puesto o ese asesor de venta. Entonces, aquí es donde ustedes pueden aprovechar para fortalecer aún más esa relación que el cliente ya está tomando, ¿no? Que el cliente ya está considerando. Entonces, ustedes pueden aquí también realizar una llamada, por ejemplo, y hacer una visita para extender la información, para hacerles una presentación, etcétera, ¿no? Eso, ese tipo de cosas yo creo que funcionan bastante porque da un sentido más humano a las marcas, ¿no? Y la otra, bueno, que veíamos como tal, las muestras gratis. Entonces, ¿cómo pueden aplicar esta información con el email marketing? Bueno, pues aquí sí ya es donde ustedes, perdón, pueden enviar emails que son específicamente promocionales. O sea, aquí ya ustedes pueden empezar a enviar lo que son ofertas, descuentos, promociones, tal cual, ¿no? El invitar a que tengan acceso a esta prueba gratuita y servicios especializados. El error que cometen muchas empresas es que al principio, en el momento en el que ellos ya tienen una base de datos, lo primero que hacen es empezar a bombardear a sus clientes con ofertas, ¿no? Cuando en realidad el cliente ni siquiera nos conoce bien, ¿no? No sabe qué hacemos, no sabe a lo mejor cómo ha sido la experiencia de otros clientes. Probablemente a lo mejor todavía no tiene un presupuesto asignado para comprarlo. Entonces, si nosotros empezamos a enviar esta información desde un principio,
La gente no lo va a tomar en cuenta y es muy poco probable que tome acción sobre una compra, ¿no? Entonces, aquí sí ya son clientes que han estado pasando cada etapa, que han estado interactuando con nosotros, que por alguna razón se han mantenido enganchados hacia la marca. Y entonces ahí sí ya podemos nosotros darles este tipo de ofertas porque a lo mejor ya nos probaron, porque mediante las guías o los casos de estudio, por ejemplo, pudieron comprobar y llevar a la práctica algo que sí les funcionó. Entonces les va a hacer más sentido decir, ok, voy a aprovechar esta oferta o si no hay oferta, bueno, pues ya como tal, el venderle el producto o servicio. Y ellos van a confiar más que si lo hacemos desde un principio. Entonces, bueno, ¿cuáles son el tip que le damos en esta etapa del BOFU? Que es que, bueno, aquí van a tener que seguir trabajando en la segmentación, pero basado en el comportamiento como tal de los clientes. Y de esto se pueden valer de lo que son las automatizaciones. Entonces, por ejemplo, aquí pueden brindar, como hemos visto, bueno, desde la etapa MOFU, que es la segunda etapa, y esta última, es el tema de personalización, ¿no? Si se pueden dar cuenta, es la palabra que volvió a aparecer. ¿Por qué? Porque aquí es donde la gente ya va a empezar a sentirse un poquito más identificada y que no le estamos hablando a todos de la misma manera. Entonces, por ejemplo, pueden ofrecer un descuento personalizado solo a los clientes que hayan entrado a su página en línea, hayan agregado algún producto a su carrito de compras y por alguna razón cerraron la página o no sé, pudo haber habido algún factor que influyó para que no terminaran de comprar, pero ustedes les pueden brindar un correo personalizado con un descuento para que terminen de comprar, ¿no? O también un descuento o una oferta de acuerdo a las páginas que han visitado. No sé, por ejemplo, a lo mejor si ustedes venden equipos para fotografía, como son cámaras, lentes, etcétera, a lo mejor ustedes ahí se pueden dar cuenta que una persona visita en especial una marca, ¿no? Por ejemplo, Nikon. Entonces, a lo mejor ustedes les pueden mandar una oferta diciendo que todos los accesorios de esa marca tienen un descuento. ¿Pero por qué? Porque ustedes ya identificaron que a esa persona le interesa esa marca en específico y es muy diferente a que si ustedes mandaran esa oferta a gente que a lo mejor ve cámaras Fujifilm o que está viendo Canon, entonces pues ahí no les va a hacer mucho sentido, ¿no? Entonces, aquí es donde ustedes pueden realmente utilizar esta información. Entonces, bueno, aquí no termina ya la comunicación, ¿no? Que ustedes digan, bueno, ya hice mis etapas dentro de mi funnel de ventas, ya cerré la venta. Bye, ¿no? O sea, como que ya logramos el objetivo y se termina de utilizar el email marketing y a lo mejor ustedes pueden utilizar alguna otra información, ¿no? A ver, estoy viendo por acá. Antes de continuar, tenemos algunas preguntas de César, de Luis, que con gusto. Ya las tenemos por acá y las vamos a comentar al final. Listo. Entonces, bueno, como les decía, el tema de la continuación con el email marketing sigue después de terminar como este funnel, ¿no? Entonces, aquí el email marketing le seguirá ayudando después del funnel de ventas. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Bueno, ustedes pueden ofrecer servicios postventa para que puedan mantener su marca viva en el usuario y siempre crear como ese recordatorio, ¿no? Pero como dice aquí, sin agobiar al cliente, porque el error que se comete siempre es que el hecho de que ya tengamos acceso a cierta base de datos, a veces las empresas creen que ya tienen el derecho de llenarlos de información, ¿no? A los clientes. Y esa es una estrategia muy mala porque realmente no estamos siendo eficientes, ¿no? Por ejemplo, les platico que acá en México estaba suscrita al newsletter de Walmart y de verdad envían 2 o 3 emails al día. Entonces, con tantas ofertas de cosas que a mí no me interesan, de pronto a lo mejor sí
se vieran a la tarea de conocer un poquito más, que a lo mejor, no sé, a mí me interesa lo que es del departamento de mascotas, podría hacerme sentido que me envíen un correo con alguna oferta. Pero pues me mandan como correos de todos los departamentos, de electrodomésticos, de frutas, de verduras, o sea, de comida, y pues no hay como algo que realmente me identifique y que además son demasiadas, ¿no? Entonces ni siquiera los puedo leer y eso ocasiona que la gente diga, no, es demasiado, me voy a dar de baja, ¿no? Entonces, aunque ustedes ya hayan terminado una relación de venta con el cliente como tal, porque ya cerró, no es tampoco el que ya lo dejen y que ya hayan cumplido su meta, ¿no? Sino que ustedes puedan seguir fortaleciendo esa relación, pero con emails bien específicos y que no sean tantos, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer entonces? Pues lo pueden hacer con productos complementarios, identificando, por supuesto, qué fue lo que compró su cliente y que ustedes le envíen información como, oye, mira, te faltaría esto, o de otros usuarios han comprado el producto tal, ¿no? Como complemento. Que también, pues, obviamente les hagan una invitación cuando tengan un nuevo lanzamiento de un producto o que vayan a abrir una sucursal, ¿no? O sea, como que no se pierdan de nada, ¿no? Esto es lo que permite el email marketing, como ser exclusivo. Da cierto tipo de exclusividad a los clientes. Pueden enviarles, pues, lo que son ofertas limitadas, como veíamos anteriormente, basadas en lo que realizan los clientes por su comportamiento de compra, ¿no? Y también pueden hacerlo, este me parece muy bueno, yo creo que podría ser de los primeros que podrían enviar tips para usar su producto, ¿no? O sea, ya que el cliente compró, que ya llegó a la etapa final del embudo de ventas, entonces a lo mejor ustedes pueden enviarle contenido, puede ser, por ejemplo, un correo por paso, ¿no? De cómo usarlo, o pueden enviarlo en un solo correo como todo la guía para que ellos lo puedan utilizar. Entonces, este es algo muy útil, porque ustedes no están enviando ofertas, no están, o dejaron de enviar información, sino que es algo de utilidad para el cliente. Digo, oye, ¿cómo lo voy a utilizar, no? Aquí en este caso, también tengo un ejemplo que acaba de pasar la semana pasada, tal cual, en el que yo fui a una tienda de mascotas que venden como productos naturales y cosas así. Y entonces me regalaron una muestra de aromaterapia para perros y gatos. Entonces me la dieron y me dijeron, danos tu correo y por email te vamos a enviar cómo debes de aplicárselo a tu perrito, ¿no? Entonces, pues ya les mandé el email y me respondieron así con un correo muy bonito de informe, o sea, con dibujo, con un diseño, cómo aplicarlo y todo eso, ¿no? Entonces, hasta ahora no me han enviado ningún correo adicional sobre promociones, descuentos, etcétera, sino que fue algo de mucha utilidad para mí para poder usar bien su producto y además para que yo pueda seguir como pendiente de sus novedades en cuanto lo haga, ¿no? Entonces, yo les recomiendo bastante eso, que también pueden dejar al cliente con algún como en suspenso, digamos, ¿no? En el que el cliente espere recibir la información porque va a ser de utilidad y va a tener un porcentaje más alto de apertura que un correo de promociones que no esté en la etapa adecuada o un correo que pues parezca que se envió a todos por igual y no está personalizado. Listo, entonces, ahora, ¿cómo ayuda Benchmark Email, ¿no? Que somos nosotros quienes estamos dando el webinar el día de hoy. Y pues bueno, nosotros lo que hacemos es que ayudamos a las empresas a convertir fácilmente su lista de correo electrónico en relaciones y ventas a través de una plataforma práctica de email marketing. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de esta plataforma en línea en la que ustedes tienen una gestión completa. Nadie más interfiere en ello para que ustedes puedan crear, enviar y tener reportes sobre campañas de email marketing, ¿no? Entonces, ustedes pueden subir aquí su base de datos, pueden crear sus diseños, como vemos por acá, tenemos ya plantillas que ustedes pueden personalizar, pueden utilizar lo que son automatizaciones para enviar estos
correos, como veíamos, de acuerdo a la etapa del funnel de ventas, en Mofu, por ejemplo, con el comportamiento en página web o con el comportamiento de su propia campaña. Entonces, una vez que ustedes realizan este tipo de automatizaciones, también tienen un reporte en tiempo real para saber quiénes abrieron el correo, quiénes no lo abrieron, en qué momento, a qué hora, desde qué dispositivo, ¿no? Entonces, tienen información bastante completa sobre la plataforma y cada envío. Entonces, ¿cómo es que ustedes, bueno, pueden tener algún demo de Benchmark? Pueden registrarse en www.benchmarkemail.com/es y aparecerá un botón en el que ustedes se pueden registrar para que puedan tener una prueba. De cualquier forma, aquí les vamos a mandar un link con el enlace de registro para quienes no tienen aún una cuenta con nosotros, se puedan registrar de forma gratuita y tengan acceso a la plataforma y, por supuesto, empezar a colocar lo que son los formularios de registro, que ustedes puedan crear segmentaciones, personalizar emails y todo este tema que vimos con los funnels de venta, ¿no? Y pues ya, si ustedes prueban la plataforma y deciden comprar algún plan, pues van a tener funcionalidades más completas, como lo son automatizaciones Pro, que esta función se dedica específicamente a enviar contenido de acuerdo a la interacción que tengan sus clientes con su página web y con la misma campaña, que puedan tener envíos ilimitados, remover el tema de publicidad de Benchmark, porque aparece un logo en la parte final en cuenta gratuita, que ustedes puedan crear también subcuentas. Si de pronto ustedes quieren trabajar en equipo con otro departamento de su empresa o tienen una agencia, también pueden crear este tipo de subcuentas para separar listas de contactos, diseños, el emailing enfocado también para que ustedes puedan identificar de forma manual quiénes abren su correo, quiénes hacen clic, etcétera. Las pruebas AB también para que ustedes puedan comparar lo que son líneas de asunto, que puedan comparar remitentes, porque aunque no lo crean, son elementos que influyen bastante para que alguien abra o no una campaña de email. Y también por el tema de seguridad, pueden tener lo que es un PIN de seguridad, que es una clave para que solamente ustedes la conozcan y puedan descargar las listas de contacto. Si alguien más entra a su cuenta o de pronto le dan acceso a alguien más, pues ustedes ahí puedan tener identificado que no pueden descargar esa lista de contactos. Entonces, bueno, hasta ahora alguien tiene alguna pregunta adicional. Vamos a empezar a abrir por acá en el chat las preguntas que nos hicieron. Pero pues los invitamos a todos a que si tienen alguna pregunta adicional por acá, nos la comenten. Entonces, a ver, tenemos por acá la primera pregunta que fue de César Ledesma. Gracias por tu pregunta, César. Y entonces César nos comenta que si podemos explicar un poco más a profundidad sobre las páginas de rastreo y mapas de calor, de qué se trata, quiénes brindan este servicio, dónde los encuentran, lo que nos pregunta César. Y bueno, César, te comentamos que, bueno, específicamente con mapas de calor, nosotros no tenemos una función dentro de las plataformas de email marketing. Ahí por ahí en nuestro canal de YouTube hay un video de un estudio que realizó otra empresa, que ahorita no recuerdo el nombre, es de Estados Unidos, y lo que ellos realizaron fue un rastreo sobre en qué parte del email la gente ponía más atención, ¿no? Si era en el encabezado, si era en una imagen. Entonces, esta información sí dio como un resultado importante para poder identificar realmente quiénes estaban teniendo, en qué parte había más interacción. Pero, por ejemplo, en el caso de Benchmark, hay dos opciones que pueden funcionarte en este tema. Una es que tú siempre que envíes una campaña de email marketing con Benchmark y que veas tu reporte, vas a poder ver una previsualización de la campaña que se mandó y te va a dar un porcentaje de tu campaña en donde hicieron clic. Por ejemplo,
Te recomendamos que siempre pongas tu logotipo en la parte del encabezado o en la parte principal. Entonces, ahí te va a decir, por ejemplo, que a lo mejor el 10% dio clic ahí. Si pusiste botón para redes sociales, también te va a dar el porcentaje de la gente que entró a ese enlace. Si pusiste un botón o los llamados call to action para descargar información o ir a otra página web, también lo puedes ver. Entonces, de ahí tú también puedes como identificar este porcentaje que se va mostrando en colores. Y la otra es con Automatizaciones Pro. Automatizaciones Pro es una de las funciones más recientes que hemos lanzado. Y lo que hace Automatizaciones Pro es que si tú tienes una página web con diferentes productos o simplemente quieres enviar información de acuerdo a la página en la que tus clientes ingresen, te genera un código de rastreo, que es como un, bueno, es todo en HTML, es un código que tú lo debes insertar en todas las páginas que quieres rastrear. Entonces, de esta forma, cuando ya son tus suscriptores, o sea, porque tienen que estar en tu base de datos, cuando esta persona entre a cierta página, se les va, tú indicas a la plataforma en Benchmark mediante un tipo de diagrama de flujo cómo es que se deben de mandar los correos. Entonces ahí tú puedes indicar la persona que visite esta página web, pones la URL que ya tiene insertado el código de rastreo, se le debe de mandar un correo a las 2 horas con esta información, ¿no? Si hace clic, entonces que se pase automáticamente a esta lista y que se le envíe otra información, ¿no? Y quienes no abrieron el correo, que pase un día y se les vuelva a mandar el mismo correo, pero con otra línea de asunto, ¿no? Entonces, de esta forma, tú estás automatizando el tema de listas de contacto porque se van a pasar de forma automática y vas a estar enviando información personalizada de acuerdo a si abrieron tu campaña o si visitaron una página web, ¿no? Entonces, de esta forma es que lo puedes realizar. Por acá tenemos de César, nos pone, se supone que el uso de webinars se debe utilizar en el MOFU. Sin embargo, ustedes lo han utilizado en TOFU y con buenos resultados. Dice, a mí me ha interesado el tema. ¿Se puede romper este esquema TOFU, MOFU, GOFU? ¿Bajo qué criterios? Bueno, pues gracias César por tu pregunta. Y bueno, en realidad nosotros este seminario lo estamos realizando en colaboración para dar como contenido adicional a negocios y emprendimiento y toda su comunidad, pero no lo estamos basando específicamente para poder captar clientes, porque aquí sí es muy importante que ya exista un conocimiento de la marca, ¿no? Entonces, si nosotros hubiéramos lanzado el webinar solamente como benchmark y le hubiéramos pagado anuncios en redes sociales, es muy poco probable que a lo mejor la gente haya asistido, ¿no? Como dice César, bueno, el tema me interesó, pero de pronto a lo mejor pues ya lo demás no, o sea, no les voy a comprar, solamente quería ver el contenido. Pero entonces en este caso, negocios y emprendimiento pues envió la campaña a su base de datos, que es gente que ya los conoce, y solamente pues estamos como que complementando ese contenido que ellos generan, ¿no? Entonces, también digo, se puede utilizar. Yo creo que aquí ya depende bastante del segmento y del público al que nosotros nos estemos dirigiendo, porque, digo, es poco probable que a lo mejor alguien que no te conoce asista y te dé como que tanta información, ¿no? Entonces, también incluso el porcentaje de asistencia podría disminuir bastante, a diferencia de si es una marca que ya conozco, que ya confío, que ya ha asistido a otros seminarios. Entonces, dices, ah, bueno, sí, voy a estar ahí pendiente, ¿no? Entonces, sí, o sea, depende bastante del tema de conocimiento de la marca. ¿Ok? Por acá, Luis también nos vuelve a preguntar, nos dice, realmente soy nuevo en el email marketing y bueno, que ya había asistido anteriormente a este tipo de temas del web, del email marketing, pero que está retomando su idea de negocio y dice que pues le va a ayudar el webinar, ¿no? Y realmente es que sí, el email marketing, yo sé que ha tenido como mala fama, por llamarlo de alguna forma, con el tema de spam, ¿no? Siempre se le ha conocido como, ah, es el correo masivo, es el correo intrusivo, el que siempre se va al no deseado,
Pero esto realmente pues ha pasado por gente que o empresas que no han aplicado las mejores estrategias y pues se ha convertido en algo invasivo, ¿no? Pero en cambio el email marketing realmente es la mejor estrategia porque te permite llegar de una forma personalizada y porque el email marketing que se hace bien está basado en permisos, ¿no? En que la gente te autorizó darle su correo electrónico para que tú pudieras enviarle la información. Y aunque pues ahora hay redes sociales y la gente pues está un poquito más involucrada con ellas, puedo asegurarles que el email marketing va a seguir y va a tener un efecto muy, muy, muy positivo por el tema de personalización. Aquí en esto me gustaría pues destacar dos temas. Una, creo que fue la semana pasada que precisamente y ya es muy frecuente, el tema de que Facebook se cae y WhatsApp e Instagram y no funciona, ¿no? Entonces, imagínense, ¿qué harían ustedes si toda su publicidad, si toda su comunicación con clientes solamente la basaran en redes sociales? Y que un día Facebook diga, ¿saben qué? Se acabó Facebook. Y puede pasar, o sea, no es algo imposible, ¿no? O sea, sí lo hemos visto con otras redes sociales como lo fue MySpace o lo fue HiFi, que simplemente dejaron de existir, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar con estas redes sociales y no quiero decir que no les hagan caso, ¿no? Sino al contrario, de que ustedes lo involucren también, lo que utilicen la mayor cantidad de herramientas del marketing digital, pero que siempre incluyan al email marketing, porque el email marketing es suyo, ¿no? O sea, ustedes sí tienen esa base de correos electrónicos y a lo mejor sí no van a enviar una campaña, pero tienen su correo para poder contactarlos y llamarles. O sea, es más información la que se tiene con email marketing, ¿no? Incluso ahora hay muchos estudios sobre el tema del futuro, que en realidad ya está pasando. El email marketing, por ejemplo, se va a integrar con todo lo que es la inteligencia artificial para que a lo mejor ustedes van a una tienda departamental, a un autoservicio, y si ya son miembros o suscriptores de esa marca, y ustedes, por ejemplo, están pasando por el departamento de electrodomésticos, les puede llegar un correo específicamente en ese momento en el que ustedes estén en la tienda para decirles que hay una oferta o que van a dar una demostración, ¿no? O sea, va a llegar de verdad a un punto de mucha personalización. Y las empresas que no lo empiecen a involucrar, pues les va a costar más trabajo realmente tomar como participación en el mercado, ¿no? Creo que hay otra pregunta por acá. Ok, César. César nos pregunta que cuáles son nuestras diferencias con MailChimp, porque bueno, pues sí sabemos que es una de las plataformas más conocidas en email marketing, pero César, pues te podemos decir que nosotros estamos en español, nuestra plataforma, el soporte, todo está en español, de hecho está en 9 idiomas, y esto nos ha permitido estar más cerca de nuestros clientes, ¿no? Porque justamente tenemos allá en Colombia una de nuestras oficinas principales, en Bogotá, y nosotros podemos así de esta forma darte un soporte. Y si a lo mejor tienes una duda de, oye, me gustaría utilizar la plataforma de automatizaciones Pro, sin problema te podemos dar una capacitación solamente a ti, si tú nos indicas un horario en el que te gustaría recibir esta capacitación. Si no, pues puede ser también por chat, por correo, por llamada telefónica, por Skype, estamos ahí bien pendientes. Y que pues nosotros realmente estamos muy enfocados en el tema de las listas de contacto. Nosotros trabajamos bastante con nuestros clientes para que puedan optimizarlas de la mejor forma, que las mantengan actualizadas y que puedan convertirlas realmente en clientes, ¿no? En dinero. Entonces, en transacciones, eso es lo que nosotros estamos enfocados en todo el mercado latino y que pues es una de las principales diferencias, además del tema de automatizaciones Pro, ¿no? Y también pues me gustaría aprovechar para darles una noticia en la que próximamente ya vamos a tener un CRM dentro de la plataforma de email marketing. Entonces, su plataforma de mailing va a estar vinculada también a una herramienta de CRM en la que ustedes van a poder llevar un registro de todos sus clientes con llamadas, notas, tareas, etcétera. Entonces, sin duda les va a ayudar bastante a personalizar el contenido
y a que no se les escapa nada, ¿no? De cada cliente con la interacción que tengan con ustedes. Entonces, con mucho gusto, César. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, alguna pregunta, para que podamos concluir con el seminario del día de hoy, que espero que haya sido de bastante utilidad. Me dio mucho gusto saber que hay gente que les está interesando el tema, ¿no? Como nos comentaban, a lo mejor lo habían dejado por algún momento, pero pues siempre es un buen momento para poderlo retomar. Entonces, bueno, pues parece que sí, ya no hay más preguntas por acá, pero les dejo mis contactos para que podamos seguir en comunicación. Como les comentaba, esta es la cuenta, perdón, el link donde ustedes pueden registrarse gratuitamente y tener acceso a una prueba de benchmark email. Y además se los vamos a mandar por correo también, por cualquier cosa. En Colombia, este es nuestro número, el 57-1638-6408. En México, bueno, pues también tenemos nuestra oficina local. Y me pueden escribir también a mi correo, que es fernanda.brito@benchmarkemail.com, en caso de que ustedes tengan alguna duda con el seminario que vimos hoy o como tal con la plataforma de email marketing, ¿no? Por acá me preguntaban también sobre el tema de la grabación, si va a estar grabado. Con mucho gusto a todas las personas que asistieron, se los vamos a enviar para que lo puedan consultar con tiempo, ponerle pausa y todo para que puedan tomar notas. Entonces, denos oportunidad de poder enviarles este correo en esta semana, ya lo tendrán. Si no, cualquier cosa que no les llegue o algo, pueden escribirme a mi correo y con mucho gusto lo reviso para reenviarles la información. Entonces, bueno, si no tienen alguna otra duda por el momento, bueno, pues estamos aquí muy pendientes para poder darle seguimiento. Giselle por acá rápidamente nos pregunta que cómo pueden pedir una capacitación sobre automatizaciones pro. Con mucho gusto lo podemos realizar, podemos programar este seminario. Entonces, Giselle, si estás interesada, puedes escribirme un correo, por favor, para que nosotros te podamos agendar una capacitación sobre el tema de automatizaciones pro. Entonces, quien guste, cualquier tema adicional que quieran profundizar y conocer un poquito más de Benchmark Email, con mucho gusto me pueden escribir a mi correo y ahí nosotros damos seguimiento a cada caso en particular, ¿no? Entonces, bueno, pues de mi parte, no queda más que agradecerles a todos los que estuvieron por acá, por su asistencia. Y por, bueno, estar con nosotros a pesar del cambio de horario. Entonces, bueno, pues seguimos en comunicación. Que tengan todos un muy buen día y pues nos vemos en un próximo webinar. Buenas tardes a todos. Hasta luego.